Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ok, si podemos, por favor, encender camaritas. Necesito que me enciendan camaritas. Porfa, porfa. Vamos a cargar el celular. Vean de las últimas. Bueno, ya estuve pasando lista, pero me faltan algunos. A ver, Joana. Joana, ¿me escucha? No está. Jocelyn. Tampoco. Joana Mari. contestó en el chat. Joana. Bye. Ok. Marisol. Presente. Bien. Marvin. Marvin. No está. Zulma. Zulma. Va. Bueno, me falta César. César, ¿se encuentra por ahí? Presidente, licenciado. Bueno. Ok, señores. Voy a enviarles el archivo, el libro de trabajo. Deme un segundito. Vaya, me confirman si ya lo tienen por ahí. Lo abren. Me confirman, por favor. ¿Listos? ¿Listos? Listo. Va. Vaya, me confirman cuando ya entre Zulma que mientras no esté por aquí no le puedo poner asistencia. Voy a compartir mi pantalla. Y ahí tenemos un libro que nos va a servir para practicar el tema de hoy, que aparentemente pues es fácil. Creo que en más de alguna ocasión ya lo hemos utilizado. Y se llama Buscar y Reemplazar. ¿Dónde encontramos Buscar y Reemplazar? Justo en la ficha de inicio. Allá al final, al lado derecho, tenemos buscar y seleccionar, nos dice aquí. Sin embargo, son las dos primeras opciones de las que yo les quiero hablar, que están íntimamente ligadas, por cierto. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo doy un clic a buscar, obtengo el cuadrito de diálogo de buscar y reemplazar. Normalmente la primera vez que abrimos este cuadrito de diálogo nos aparece de una forma un poco más sencilla. Así. Un solo cuadrito de búsqueda. Pero eso lo podemos mejorar.
dando clic a opciones, que nos indican opciones dentro de buscar, dentro del libro, buscar por columnas, buscar en fórmulas. Ya vamos a ir viendo de qué trata esto. A lo que me refería con que buscar y reemplazar están muy ligados es que tengo una pestañita que me lleva a reemplazar. Y pues no cambia en nada más que se agrega un segundo cuadrito después de buscar, debajo de buscar, que dice reemplazar con. Y nos vamos a buscar de regreso. Desaparece reemplazar con. Si nos movemos a reemplazar de regreso también, vemos reemplazar con. También podemos irnos de una sola vez con el comandito de buscar y seleccionar a reemplazar para que el Excel automáticamente nos muestre las opciones directamente de reemplazar. ¿Me cuentan cómo les va? Listo. ¿Todos, todos? Sí. Otra manera de abrir el cuadro de diálogo. Digamos que ya me salgo, ¿verdad? Presionando la combinación de teclas Control B. B de bueno. Y me lleva lo mismo. ¿Me cuenta si le funcionó? Sí. Sí. Va. Ahora, vamos a intentar hacer nuestra primer búsqueda. Nos vamos a quedar en buscar. Y vamos a escribir la palabra compañía. Por cierto, que estamos en la hoja 1, valga la aclaración. Por el momento deberíamos de estar en la hoja 1. Voy a escribir compañía con tilde en la I. Luego damos clic a buscar siguiente. Y lo primero que hace el Excel es moverse justo a la celda que tiene ese texto. Si seguimos dando clic a buscar siguiente, se va a ir moviendo de celda. Pero ¿por qué se va de arriba hacia abajo? Ah, por cierto que aquí debería aparecer solo hoja. Pero ¿por qué se va moviendo hacia abajo? Porque la dirección de búsqueda en este momento es por columnas. Observemos. Ahí va para abajo, miren. Cuando llega al final, vuelve hacia la posición superior. Hasta que termine. Y es un ciclo, pues no, nunca va a terminar si seguimos nosotros dando un clic. Si activamos la opción dentro de libro, hasta el momento el Excel nos buscaba solamente en la hoja activa. Pero si ya la ponemos en el libro y damos clic a siguiente, a llegar un momento que de la hoja 1 se va a pasar a la hoja 2. Ahí está, ya se movió, miren. Y así, mediante vayamos nosotros avanzando,
Le va moviendo a la siguiente hoja también. ¿Estamos bien? Solo un sí escucho. Estamos bien. Si necesitan tiempito para hacer esto mismo, díganme. William, va en tráfico. Listo. Excelente. William, lo vemos en tráfico, tenga cuidado. Ah, como que no me escucha. Ok. Si nosotros para no tener que estar dando clic a buscar siguiente, ¿verdad? Damos clic a buscar todos y hacemos este cuadrito de diálogo más largo hacia abajo. El Excel de una sola vez nos dice, mire, yo encontré eso que usted escribió, la palabra compañía, en diferentes hojas. Aquí nos las está mostrando. En la hoja 1, hoja 2, hoja 3, perdón, hoja 1, pero diferentes celdas, ¿verdad? En la misma columna. Y yo puedo agarrar el teclado y decir, ok, voy a dar un clic a una de ellas. Con flechita abajo voy avanzando. Como tengo el libro activo, aquí. Pues voy avanzando entre libros también. Hasta que termine. Y así puedo presionar flechita arriba, flechita abajo, para irme moviendo entre celdas y libros, perdón, hojas. De alguna manera, si es que tenemos muchas repeticiones del mismo texto en diferentes hojas, pues nos favorece, ¿verdad? Ahora, nota que el movimiento fue de arriba hacia abajo. En celdas de arriba hacia abajo. Vamos a cerrar el cuadro de diálogo. Me voy a regresar a la hoja 1. Voy a ubicar aquí al inicio, en la D1. Ahora me voy a ir de nuevo a buscar y seleccionar. O control B. El Excel me va a mostrar el último dato, palabra, letra, caracteres que yo estuve buscando. En este caso fue compañía. La última búsqueda, en otras palabras. Ahora en vez de compañía voy a buscar el número 0, por ejemplo. Voy a hacer el cambio de dentro de hojas. Y en buscar voy a elegir filas. Comienzo a hacer la búsqueda con buscar siguiente. Note cómo ahora el movimiento es ya no de arriba hacia abajo, sino de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque yo le dije al Excel que me busque por filas. Y esto le indica al Excel que se mueva de izquierda a derecha. ¿Me cuenta cómo le va? Listo. 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 Ok. Listo, listo. Excelente.
Ahora, permítame. Perdón, vamos a poner en mudo esto. Ay, no, no, no me había percatado, las disculpas. Voy a escribir ahora en el cuadrito de buscar la palabra letra. Letra. Y yo puedo observar que letra efectivamente la veo en la columna F. Sin embargo, cuando damos clic a buscar siguiente, me da un error, ¿verdad que a usted también? Sí. Y nos dice, no se pudo encontrar lo que estaba buscando. Haga clic en opciones para obtener información sobre más formas de realizar búsquedas. Esto no es más que una salida muy rápida de parte del Excel, porque nos está sugiriendo que nos vayamos a opciones y busquemos ayuda, cosa que no nos va a servir para nada. Y entonces, ¿cuál es el lío? Bueno, observemos que hay justo aquí donde vemos letra, letra G, letra BB, letra F. Si le damos doble clic a cualquiera de esas celdas, en realidad no veo que diga letra. Lo que veo es el resultado de una fórmula. Buscar V, celda de 2, hoja 4, desde la 1 hasta la B16, 2,2, punto y coma 0. No importando el tipo de cálculo realizado ahí, la función utilizada, el punto es que el Excel trata de buscar en fórmulas, nos dice aquí. Por ahí anda el problema. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que el Excel nos busque justo la palabra que andamos buscando? Vamos a hacer un cambio. Aquí donde dice fórmulas. Y vamos a elegir valores. Ahora a buscar siguiente. Ahí sí, ya lo encuentro. ¿Me cuenta cómo le fue? Listo. Listo. Vale. Luego, si buscamos la palabra compañía, de nuevo. Vamos a escribir compañía. Y tratamos de hacer la búsqueda. Sin embargo, lo que queremos en este caso es hacer coincidir mayúsculas y minúsculas. Vamos a activar esta opción que dice coincidir mayúsculas y minúsculas. Le damos siguiente. Ah, no hay coincidencia.
Porque todas las palabras compañía que tenemos en las hojas han sido escritas con la letra C mayúscula al inicio. ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, escribir compañía con C al inicio. Y siempre activado con incidir mayúsculas y minúsculas. Ahora sí. Ya me lo está encontrando. ¿Estamos bien? Estamos bien. Sí, estamos bien. Vaya ahora. Vamos a dejar en buscar, vamos a dejarlo vacío. Vamos a dejar aquí dentro de hoja por columnas y fórmulas. Esas son las opciones predeterminadas. Voy a quitar cheque de a coincidir mayúscula y minúscula y se lo voy a habilitar a coincidir con el contenido de toda la celda. Vamos a dar clic a buscar todos. ¿Qué ha sucedido? Nos muestra tres celdas que están vacías. Observemos la E2, la E10, la E21. Veamos. Todas están en la hoja 1. Miren. Aquí tengo esta, la E21. También la E10, cabal, como nos lo dice el Excel. Y debería estar vacía la E2 también. Aquí está. Bien. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos justamente buscar celdas vacías también. Pero ojo. Debemos de activar coincidir con el contenido de toda la celda para que esto funcione. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Va. Ahora me voy a salir de este cuadro de diálogo. Y espérenme, vamos a chequear. Si ya tenemos esas tres celdas vacías, las vamos a marcar las tres. Vamos de nuevo a buscar. Vamos a buscar todos. Vamos a elegirla de esta manera con la tecla control. Le damos cerrar. Note que las tres están seleccionadas. Y estando las tres seleccionadas, yo voy a escribir, por ejemplo, sin
datos. Vamos a presionar la tecla Enter. Vamos a seleccionarlas así manualmente entonces. Vamos a escribir sin datos. Control Enter. Ahí está. ¿Qué logramos? Bueno, habiendo seleccionado todas las celdas vacías, escribimos un solo dato, algún texto, algún número, lo que querramos. Después de escribir ese texto, presionamos Control Enter y ese dato que hemos escrito en una sola celda debería aparecer en todas. Vaya. Vamos a ver si es cierto. Ricardo me muestra que justo ya lo hizo tal y como yo le indiqué. Ingeniero. Ah, espérame, vamos a deshabilitar aquí. Ajá, está bloqueado. Ahorita, ahorita. Sé si la observa, pero me lo voy a maximizar. Sí, sí Sí, lo veo. ¿verdad? Sí, ahí lo veo ya. ¿Le funcionó el control Enter? Sí, dije el turco, no me los había. Ah, sí, así se aprende. Con que yo dando clases aprendo. Bye. Muchas gracias. Bueno, Vamos a ver, Bessie. ahí está, ingeniero. Va, ¿y le funcionó en una sola celda cuando escribió sin datos? Sí, sí me funcionó. Casi no la escucho. Sí me funcionó. Ah, vale, hoy sí, ya le escuché. Perfecto. Vaya, si gusta, paramos. Marisol, vamos a ver si le funcionó. Hola, a Hola, mí no me Marisol. funciona. Ah, pero nada me dice, ¿verdad? Estaba esperando. Ah, ¿y cómo sabía que le iba a llamar? Ella sabía así, telepáticamente. Vaya, si quiere, nos comparte su pantalla porque no veo Vaya, qué es lo permítame. que usted ve. Es que este mi tele. A Marisol, le estamos esperando. ¿Qué se me hizo, Marisol? ¿Dónde estáis que ya no te veo? A ver qué le pasó, vea. Leida, y usted está gozando ahí. Ajá, cuénteme. Lo que pasa es que como ya se conecta el teléfono, se le olvida dónde se le da vuelta la cámara. Ay, Diosito, ¿y usted está con ella allí? Estamos en una oficina diferente porque por la repetición del audio, pero sí estamos juntas. Vaya. Entonces, mientras ella pues responde, tal vez usted nos ayude y nos muestra su trabajo. Yo no le entendí bien. No, ¿Cómo ve? ay, pero ¿y ¿Cómo entonces fue cómo eso es del que? control? Por cada cosa que digo, ok, todo bien.
Y entonces, ¿cómo estamos ahí? Yo sigo avanzando, ¿ve? Yo digo, ah, bueno, me están siguiendo. Lo que pasa es que como otros lo muestran, entonces ahí es donde agarramos más el hilo del asunto. Pero nos quedamos calladitas. Aquí. Sí, ya me di cuenta. Está Marisol. Ah, espérese, ahorita estoy con usted. Muéstrame su Vaya trabajo. pues. Quiero ver dónde comparto la pantalla. Aquí. Ahí en el botoncito de compartir pantalla. Vaya. Maximice la ventana, por favorcito. Ahí está. Vale, hagamos una cosa. Borre ese sin datos. Ahora, con la tecla control, dele un clic a la E21. Ya está ahí en la E21. Ah, pues solo dele un clic a la E10 con la tecla control. Mucho cuidado. Tecla control. Dele un clic a la E2 y a la E10. Y que mía me apaga. Dele Vale, ya le dio clic a la E2. Ahora la E10 siempre con la tecla control. No la suelte. ahí. Ajá. Ana, la suelto. No, ya no me está haciendo lo que yo le pedí. Bye. A ver, quiero ver abajo. ¿No está seleccionada la última? Es que te voy. No, 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 ya está seleccionando rangos que no debe seleccionar. Y debe de quitar el bloqueo siempre cuando esté Ahí, ahí. Ajá. Me voy a quitar eso. Y ahí. Va, así déjelo, así déjelo. Ya no haga nada más. Ajá. Ahora comience a escribir la palabra. Leida. Presione control enter. Con la letra control, dice. Ah, así era. Ah, ya ves. Vale. Muchas gracias. Bye. Vamos a ver a quién más vamos a monitorear. Cindy. Cindy. Ahorita le muestro. Bueno, ya vamos a pedirle a William que venga en el carro a ver si ya lo hizo. Va. Con la tecla control, dice una vez. Borra esos tres datos y me vuelve a mostrar que todo está correcto. El proceso. No me voy a caber mucho, pero ahí estaba. Ahí los tengo los tres seleccionados. Excelente. Voy a poner sin datos, control enter y ahí está. Eso, muy bien. Va, paramos de compartir. ¿Sí? Luis Armando. Aquí es donde yo sabía que algo iba a pasar, algo sospechoso, dije yo. Luis Armando. ¿Me escucha? ¿Será que no tiene micrófono? Bueno, Laura. Laura Rodríguez. Nada. Daisy. Daisy Pérez. Aquí. Buenas tardes, ingeniero. Ajá, Daisy. Cuénteme, ¿cómo le fue? Excelente. Vamos a ver, compártanos pantalla. Ahorita. ¿Sintieron el temblor? No, yo no lo sentí. Para Dos nada, ingeniero. temblores hubo, Ricardo. Antes de clase. Pero aquí en Oriente quizás no se sintió mucho porque nosotros estamos en una tercera planta y no hemos sentido. Ah, bueno. Ok. Hágame el proceso de nuevo ahí, Ahí Daisy. está.
Sí, solo tengo una duda, ingeniero. Dígame. ¿Qué sucede en el caso? Este porque es una pequeña, ¿verdad? Solo son tres celdas que no tienen datos, pero ¿qué sucede con una tabla que me enfrente con 25 o más celdas sin datos? Siempre tengo que hacer el proceso así, ir control e ir posicionándome en cada celda. Vale. Ya le voy a mostrar. Oye. Hagamos el proceso, quiero ver. Borre todo ahí donde dice sin datos. No sé por qué, si vaya. Vaya, marque las celdas con la tecla control, ¿verdad? Vaya, cuando, si quiere, hagamos otra cosa, vaya. Marca el rango desde la H1 hasta la H15. Tiene que sombrearlo. Ahí está. Vaya, ahora escriba hola. Le doy control siempre. No, solo escriba. Usted escriba nada más. Ahora presione control enter. No sé si eso le da respuesta a su interrogante. No, por ejemplo, ingeniero, me enfrenté a una situación como esta, ¿verdad? Que tengo valores y tengo vacías. Entonces, ahorita yo las identifico porque solo son tres. Y las identifico allá en la fórmula, ¿verdad? Cuando me dice buscar, sí lo podría por el tema de... Ah, usted quiere buscar primero. No, pero yo creo que sí ya me di respuesta. Pues yo me quedé con la duda, ¿qué será lo que me preguntó? No, porque como sombreo, voy a ir sombreando, por ejemplo, tenga más en blanco, lo que yo me refiero es aquí, a donde le dejamos datos, tenga unas 50 celdas sin valor, ¿verdad? Sin números, sin letras. Entonces aquí yo les identifico a través de la fórmula del buscador, pero ¿qué sucede en el caso de que lo que yo quiero decir es si esto se puede hacer de otra forma o siempre así manual, ir seleccionando celda por celda? En ese caso le ayuda mejor entonces buscar y seleccionar. Ah, perfecto. Es decir, que usted puede buscar primero cuáles celdas están vacías, las marca en el cuadro de búsqueda, cuando de ya se las búsqueda, encuentra, ¿verdad? Sí. Cuando ya se las encuentra, usted las marca. Luego le da, cierra el cuadro de diálogo, escribe en una de ellas, no importando en cuál se encuentre en ese momento. Presiona control enter y ahí va a estar todo. No sé si sí, me está explico. Bien. Sí, está bien, ingeniero. Va. Ok, gracias. Paremos de compartir entonces. ¿Alguna otra duda? No, ¿verdad? Va. Seguimos entonces. Pasa a veces también que queremos buscar ciertas celdas con un formato ya establecido. Yo me voy a ubicar en cualquier celda por aquí. Buscar y seleccionar. Buscar. Voy a cerciorarme nada más que aquí tenga los valores predeterminados dentro de hoja, por columnas y buscar en fórmulas. Le voy a quitar este chequecito. Me voy a venir aquí a el cuadrito de formato. Y vamos a elegir en este listado de solo dos opciones, elegir formato de celda. Observen, elegir formato de celda, la segunda opción.
Entonces, al nomás hacer eso, yo veo que mi puntero se me convierte en una especie de gotero. El gotero va a ser para extraer un formato ya establecido. Formato de celda. El formato, recuerde que puede ser no solo relleno, sino también formato de número, de dólar, etc. Por ejemplo, yo quiero que el Excel me encuentre las celdas que tengan el formato de relleno verde. Tiene formato también de moneda. Ah, pues voy a dar un clic ahí, en cualquiera de estas. Voy a ubicar aquí en la... Hay que tener cuidado qué es lo que seleccionamos, por cierto. Me voy a ubicar en la A2. Y ahora voy a elegir buscar todos. No se pudo encontrar lo que andaba buscando. Le voy a decir por qué. Porque yo no elegí correctamente la celda. Voy a volver a comenzar. Voy a elegir formato. Elegir formato celda. Me voy por aquí. Vamos a ver ahora. Hoy sí, mire. Eso es lo que hay que tener un poquito de cuidado. Me dice que todas estas celdas contienen ese formato. Pero ojo, ojo, porque usted puede observar que el Excel encontró solo las celdas de la columna A. ¿Por qué? Pudiera usted decir, no, si aquí hay verde también, aquí hay relleno verde. Y aquí también. Pues sí, pero el formato de esta celda, si bien es cierto, tiene el mismo color de relleno, pero no tiene formato de moneda. Cuando hablamos de fecha de pedido, ni fecha de envío. ¿Me explico? Vamos a ver. La mejor manera de responderme esa pregunta es que usted me muestre su trabajo. Claudia, auxiliadora, me muestra su trabajo. Vamos a ver. De acuerdo. No sé si lo puede ver. Sí, pero vemos el cuadro de diálogo bien grandote. No sé por qué. ¿Y ahora? Sí, lo vemos, pero lo vemos que nos cubre toda la pantalla. Ah, permíteme. ¿Será que nos está compartiendo solo ese cuadro de diálogo? Ahorita reviso, permítame. Bueno. ¿Y ahora? Hoy sí. Vaya, pero el proceso quisiera que me lo muestren. De cómo es que nosotros buscamos por medio de formato. Ok, entonces, control B, formato de celda. Extraemos el dato y buscar todo. Ahí está. Perfecto. Gracias. Bueno. Vamos a ver, Luis Armando, no sé si ya está por aquí. Luis Armando. No me ha respondido en toda la clase. A ver, Ana Cristina. Hola.
¿Nos muestra qué es lo que hizo? Sí, permítanme. No sé si se logra ver. Sí, ya lo vemos. Bueno, solo aquí le di en formato. Elegí el formato de celda. Y ahí en A2. Le di buscar. Correcto. Muy bien. Muchas gracias. Bueno. Bueno, señores, ahora sigo yo compartiendo, ¿verdad? Hasta el momento nos hemos limitado a buscar. Pero también tenemos opciones de reemplazar, tal y como ya se los había mencionado. Me voy a ir a buscar y seleccionar, reemplazar. Necesito cambiar la palabra compañía. La voy a escribir en el cuadrito de buscar. Así con tilde, ¿verdad? La quiero reemplazar con comp. Solo comp. Este efecto de reemplazo lo quiero aplicar a no solo la hoja activa, sino que a todo el libro. Y voy a elegir, por cierto, siempre que yo estoy en reemplazar, me aparecen estos dos nuevos comandos aquí que dicen reemplazar todo y reemplazar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos dos? Reemplazar todo sustituye todas las veces que aparezca la palabra compañía de una sola vez. Reemplazar, reemplaza solo una vez a partir de la celda donde nos encontremos ubicados en este momento. Para efectos de clase yo voy a elegir reemplazar todos. Tengo un puntito yo. Y no me equivoco. Lo tengo manchado de monitor. Espérame, a ver. A usted le funcionó. Yo le veo como un puntito. Ingeniero, yo creo que es por el formato del sombreado verde. Sí, es cierto. Hay que eliminarle todo eso. Va, hoy sí. Muchas gracias, Ricardo. Ahí está. Ya está. Nos dice un mensajito, ¿verdad? Ya está. Hemos hecho 59 reemplazos. Ese ya está un poco vago, ¿verdad? Pero bueno, debería decir completado, reemplazo terminado. No, ya está. Mejor que nos ponga, órale, ya terminé. Bueno, ahora podemos observar, le damos clic en aceptar y luego cerrar, que justamente todas las hojas en la columna D, donde antes decía compañía, ahora dice comp. ¿Ya lo verificaron? Sí. Va. Sí. ¿Todos, todos? Sí. 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 Alex, ¿me muestra su pantalla? Quiero ver si es cierto. Con gusto. Gracias. Me confirma. Excelente. Muy bien. Muchas gracias.
Sandra, muéstrame su pantallita. Solo que yo no le he hecho el link. Ah, no, es que no le he quitado el formato. Él tuvo el mismo error que yo tuve, ¿verdad? Sí, yo allá creo a la que derecha, sí. Donde dice formato, le doy un clic al listado. ¿A dónde? A la derecha, 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 arriba, 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 arriba. Ahí, dele un clic al listado. Borrar formato de búsqueda. Pruebe ahora, ¿no? No, no, no. Buscar siguiente, no. Reemplazar todos. Ah, quítale el chequecito. Ahí está ya, Ali. Híjole. No, ahí hicimos algo incorrecto. De verdad. Dele cerrar. Aunque, ¿y en fórmula por qué tiene NA? No sé. Quizás toque algo que no... Yo creo que sí, travesió algo ahí sí. Que no debería Ajá, estar. Ajá, que no debería de estar. ¿Vuelva a hacerlo? Bueno, vamos a reemplazar. Y ahí nos fuimos no, a... No, espere, espere. Ahí todo está bien. Ahí no toqué nada. Ya. Donde dice dentro de hoja, cambie a libro. Vale, probemos ahora. Dele reemplazar todos. Ahí está ya. Ahí está, hoy sí. O ya no le tocó la parte de fórmulas, mira. No. Vale. Ok, dele cerrar. Vale, paramos de compartir. ¿Y William ya llegó a su casita? Yo creo que no. Vamos a ver, Flor. Hola, estoy solo recibiendo la clase. Que no puedo estar practicando ahorita. ¿Y por qué? Si necesitamos que practique, Florcita. Sí, es que mire, la verdad me conecté primero en el teléfono y luego en la computadora, pero no pude bajar el, ya en los mensajes, ya no pude bajar ¿Ya el no le archivo apareció? Para trabajarlo. Así que solo estoy recibiendo la clase. Ay, pues sí, pero solo de ver y escuchar no se aprende mucho. Yo sé. Hay que dar la grabación para que se ponga al día, oye. A practicar, sí, gracias. Bueno, Dalila. Dalila Marisol, ¿dónde está? Dalila. Ausente. William, yo creo que va llegando, ¿verdad? Dalila tiene que practicar, ya le vi su mensajito. No hay que conformarse porque entonces no estamos aprendiendo. Bueno, Yanira. Hola, buenas tardes. Ahorita te comparto. Híjole, efectos de sonido ahí. Se le oye así con un efecto como que estábamos en la discoteca. Vale, compártanos, Yanira. Ah, sí, está bien. Okay, gracias. Bye. ¿Y alguien más? Vamos a ver, Samuel. Permítame. Bueno. No la ha terminado. Allá arriba le falta la I con tilde y la A. En compañía, cabal, ahí. Pero la I con tilde, ahí la está escribiendo sin tilde. Si no sabe cuál es presionando la tecla con tilde y luego la I. Y si no, al 161. Tecla alt, ALT.
junto con 161, teclado numérico al lado derecho de un teclado. Si es que está en una computadora de escritorio, si está en una laptop, no le va a funcionar. ¿Qué equipo tiene, Samuel? Samuel, no le escuchamos nada. Una laptop. Ah, no, entonces en laptop no le va a funcionar este truquito. Y no tiene la tilde ahí en su teclado. O no le coincide lo que usted escribe. No, permítame que... Pues allí lo único que queda es corregir el teclado, porque entonces lo tiene el idioma, lo tiene incorrecto. Eso es imprescindible cuando trabajamos en una computadora. Que todo esté justo como lo necesitamos. Si no, de repente escribimos algo ahí y no coincide. Especialmente cuando hablamos con de vocales con tilde, ¿verdad? Sí. Nada. No. Híjole. Pues como no estoy ahí cerca de usted, me va a ser muy difícil decirle, dele clic a esto, a lo otro. Sí, porque ya probé como usted me dijo y no... ¿Cómo? ¿No le escucho? Ya probé como usted me dijo y no me da la... Bueno, ahí entonces tiene que hablar con el encargado de cómputo ahí de su empresa y decirle, mire, yo necesito que me coincidan las teclas con tilde o al menos la tecla con tilde y después una vocal. Eso es lo único que se puede hacer. Pero yo desde aquí muy difícilmente le voy a poder ayudar. Oye, va, paramos de compartir. Bueno, señores, ya terminamos. No era difícil este tema. Sin embargo, se aprendieron ciertos truquitos, ¿verdad? Muy interesantes. ¿Cómo van con las evaluaciones? Cuéntenme. ¿Estamos avanzando o hemos dejado pendientes ahí las evaluaciones? ¿Cómo van? Cuéntenme. Les estoy hablando de las evaluaciones de la plataforma en línea. ¿Cómo van? Ya estamos súper bien. Súper bien, Héctor. Sí, ya estamos evaluados. Bye. Es un proceso, ¿verdad? No es de que de una sola vez todo hay que responderlo. Hay que responder hasta la clase de este día, por ejemplo, para estar al día, ¿verdad? Y yo no siento que las preguntas como son de selección múltiple, no siento que sean difíciles de responder. No se les pone ejercicios o que entreguen una tarea tal día, tal hora, tal fecha. Nada de eso. A ver, si se lo hacemos aquí en clase, ya queda, pues, a iniciativa suya, ¿verdad? Que completa los ejercicios que tal vez no hayamos terminado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Hasta el momento no. No, ninguna. Va. Entonces nos quedamos aquí, nos vemos el día de mañana. Pasen buen día. Buen día. Gracias. Chao.